Hola muchachas, ¿cómo están? Un beso primero, espérenme. No se preocupen, yo sé que se preocupan mucho cuando estoy haciendo los vlogs y guío y estoy manejando, pero como Hoy les no había estás dicho. manejando. ¿Ah? Hoy no estás manejando. Y dije que estaba Sí, manejando. hoy estás Diles, ay, manejando. mire, aquí está mi Ay, esposo. ay. Entonces es el día que nos vamos a lonchar y nos vamos por ahí. Hoy tenemos que ir a hacer una diligencia. Tenemos que ir a Home Depot, muchachas, porque tenemos que comprar unas cositas. La parte donde yo tengo el café y todo eso, en esa parte, mi esposo me le va a poner unos shelves trepados arriba. Va a ser algo bien chévere. Pues entonces vamos a ir a Home Depot a comprar unos materiales. Entonces, ¿les gusta mi collar? Miren qué nice, muchachas, de Stella. Les voy a mandar el link para. Los collares son preciosos, muchachas. Miren. Ok. Vamos de camino, mire mi esposo, qué chulito, ese mexicanito bello y precioso. Hola. Él es serio, muchacha, pero él es sweet. Él es, olvídate, lo que pasa es que él es bien serio, pero él es muy nice. Mi familia lo adora. Mire, muchacha, vamos a ir para México pronto, así es que estoy bien contenta. Estamos en esas, planificando viaje para ir para allá. Nunca he ido a México, va a ser la primera vez, muchacha, estoy bien contenta. Ok, el vlog de hoy va a ser porque van a hacer el vlog que vamos a ir a lonchar, vamos a ir a Home Depot, como les había dicho. ¿Y a dónde más, amor, vamos a ir? ¿A dónde más teníamos que ir de Home Depot? No sé, yo solo soy el conductor, yo soy el Ajá. chofer. Él es el chofer hoy, muchachas. Así que no tengan miedo que vayan a pensar que yo voy a chocar porque hay veces medio peligroso guiando, manejando y hablando. Ok, muchachas, aquí estamos. Mi esposo está unas cositas que necesitábamos y comprando las herramientas que necesitábamos para esos shelves que vamos a poner en mi pared. Así es que de aquí nos vamos al car wash y a lavar el carro y de ahí nos vamos a lonchar y regresamos a la casa. Así es que espero que pasen un rato chévere aquí un domingo con nosotros. Ya salimos de Home Depot, muchachas. No encontramos el carro. O sea, es que la gente como que mira a uno. Oh. Muchacha, esto es un relajo. No encontramos el carro. Miren esto. Ya salimos de Home Depot. La gente mira a uno como raro. Pero ¿y qué le pasa a esta? Tú sabes, como si uno fuera un artista así. Ya llegamos ahora. Nos vamos ahora a lonchar. Así que a lonchar nos vamos. Thank you. Ok, ya estamos ahora en la guagua que pase por ahí, la estábamos lavando. Ahora vamos a apagar. Y ya de aquí, mira mi esposo allá frente. Vamos a apagar, muchacha. Y después que apaguemos, entonces vamos a la noche. Así que quédense con nosotros. Un día con Marisol. Ok, muchachas, ya salimos de comer. Miren, fuimos a un restaurante aquí. ¿Cómo es que se llama, amor? Dile. Bar Taco. Se llama Bar Taco y miren qué belleza lo que hay alrededor. Miren, ¿vieron? Casi al lado de la playa, aunque está frito, pero en verano esto se pone precioso. En verano nos gusta venir bastante porque es bien relajante. Así es que ya salimos con la barriguita llena. Ahora vamos a ir a la casa. Así es que. Hasta luego, adiós. Ok, nos vemos en un ratito, muchachas. Ok, muchachas, ya llegamos de lonchar, ya fuimos a Home Depot, ahora estamos en la casa. Ustedes saben que esto es como un domingo así especial para que ustedes más o menos tengan idea de las cositas que yo hago, que lo que nosotros hacemos pues mayormente los domingos. Y está tan precioso, miren eso, qué belleza. Miren cómo está afuera, muchachas, miren qué día tan precioso. Miren, ¿vieron? Entonces, como el día está tan bonito, pues hoy les voy a mostrar bien rapidito porque había ido a Home Depot para comprar. Quiero hacer unos shelves aquí en esta parte. Miren, como pueden ver, esa parte que ven vacía, estos shelves que ven aquí son los que mi esposo va a poner allá arriba.
Él va a poner estos shells que ven aquí, él me los va a poner allá arriba. Eso va a ser algo bien chévere, muchachas. Ya sé que ustedes no se lo pueden perder, porque esa parte de ahí la voy a poner bien chévere. Y yo les voy a explicar exactamente de la manera como mi esposo lo pone. Así es que eso va a quedar precioso. Tengo tremendo reguero por todo, miren, por todos lados, ven. Porque como estamos en brega, miren esto. Tenemos hasta la musiquita y todo. Mis flores de verdad, muchachas, que me encanta poner flores de verdad los fines de semana. Aquí tengo todo aquí encima, porque ahora mi esposo va a empezar con la brega. Ok, muchachas, como pueden ver, esa es la parte que yo tengo al lado de la nevera, ¿se acuerdan? En los videos que le he hecho de la cocina. Entonces decidí que donde tenía la cafetera le voy a hacer unos tablilleros para poner las canastas que les había mostrado, que había comprado, ¿se acuerdan? Las voy a poner por debajo. Entonces, ahí mi esposo lo que está es, ya le hizo los rotos para ponerle las tablillas. ¿Ves? Pero ya, eso va a quedar bien bonito, nena. Eso va a quedar precioso, no se lo pueden perder. En uno de los videos que haga, porque como tengo tantos videos, yo espero que me entiendan. Esto fue un little vlog que les quise hacer para que tengan idea de lo que nosotros hacemos por lo menos los fines de semana. Y quise compartir este momentito así tan chévere y tan especial pues con ustedes. Esto había sido el domingo antes de Semana Santa, así es que yo espero, muchachas, que lo disfruten. Pues ahí está mi esposo ahí poniéndole eso va a quedar bello, muchachas. Yo estoy loca ya porque eso quede ready to go, como decimos nosotros. ¿Ven? Y ahora él está ahí ensayando, tratando de medir, porque como para él todo tiene que ser bien perfecto. Pero ven, esto no va a quedar derecho porque son tres. Aunque le puedo poner una tabla por debajo. Algo así. No, eso aguanta, mija. Olvídate. Y ahora solamente le voy a meter unos clavos aquí. Miren. Así va a quedar el salón. ¿Las tazas ya no las vas a poner tú? Sí. Que queda en mi camino, esta taza. Javi, quítalas. It's okay. Dando, miren, ya está puesto. Miren, está puestecito ya. Ya se puso la luz. Más bonita. Ahora vamos a limpiar todo este reguero. Miren eso. Pero no importa porque eso va a quedar precioso. Eso va a quedar chulo, muchachas. Así es que ahora yo voy a limpiar. Aquí tengo todo preparadito. Miren, mi pañito y todo para limpiar todo el counter. Y ahorita regreso para atrás. Ok, muchachas, así quedó mi proyecto. Miren qué cosa más chulería. Espero que se hayan disfrutado este ratito con nosotros este domingo, muchachas. Van a venir más videos. Muchas gracias por acompañarnos. Las quiero muchísimo. Cuídense. Chao.